Bueno, hoy en el transcurso de la mañana recibo un llamado al sistema de emergencia 911 desde la Escuela Costanera Norte, ubicada en calle Estados Unidos al 1500, donde denunciaban una situación de presunto abuso sexual a menores. No obstante eso, la situación, inmediatamente el personal de la comisaría se hace presente en el lugar, pero se fue tornando ya insostenible la situación con los familiares que comenzaban a agolparse al establecimiento. Tal es así que llegaron momentos que comenzaron a apedrear y a destruir la escuela. Más allá de que la persona acusada ya estaba aprehendida y se estaba interviniendo al respecto con la fiscalía especializada. Esto motivó a que el personal policial o grupos especiales que tenemos la policía de Tucumán tuvieran que intervenir. Tenemos personal herido en estos momentos, ya han sido trasladados los docentes y el docente acusado a dependencias policiales. No obstante eso, los vecinos continúan repeliendo la presencia policial en el lugar. Tal es así que acabamos de tener otro empleado policial herido con un disparo de una escopeta tumbera desde las casas aledañas a la escuela. Tenía cuatro chicas, dice que la hacía bailar, la manoseaba de mil maneras. Bueno, parece que las chicas han tenido miedo y mi sobrina está también de testigo, todo parece que ha filmado, por eso yo quiero ya traerla. Bueno, se armó todo esto y los policías han empezado a pegarle al que venía. Hubo pedrada, todo. Pedrada, tiroteo, con tumbera, con ellos, con su arma. Han lastimado varios, ¿no? Hasta sí, los policías han salido, porque ellos hacen a los tonteras. Ellos no van a decir qué ha pasado. ¿Cómo no han sacado el violador? No han dejado que lo saquen. La mano sea la chiquita, pero nosotros en ningún momento hemos visto nada, así que no sabemos nada. No, nada, obviamente. No, ¿pero qué ha pasado? ¿En qué momento pasó? En el horario de clase del profe de música. Ajá. Ese ha sido todo. Bien, ¿y después? Y los chicos manifestaban que el profesor la manoseaba a la chiquita y un grupo de muchachitos le gritaban violador al profe. Y eso ha sido todo. Y nosotros ya, con mi compañera, se me acuartelado en el cuarto que teníamos y no queríamos salir para afuera. Y cuando ya hemos sentido nosotros la avalancha, cuando han venido los padres, todo hace problema. ¿Pero es así el horario de salida? No, antes de la salida, sí. ¿Antes de la salida que han venido todos los padres? Sí, todo eso. Antes de la salida. ¿Y había policía? Ya estaba la policía.